Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Manchester United sobre el final del partido consigue la victoria 2-0 sobre Villarreal de visitante. Cristiano Ronaldo volvió a marcar ya terminando el compromiso y Sancho puso la puntilla para darle la clasificación al Manchester United. Por ejemplo, en pantalla están viendo lo que es la tabla de posiciones de este grupo, Grupo F, donde el Manchester United ya tiene 10 puntos y sella su clasificación. En la pelea, por supuesto, en la última jornada se va a saber si Villarreal o Atalanta se quedan con el segundo puesto. Eso dice la prensa mundial del nuevo gol de Cristiano Ronaldo en Champions League. Y arrancamos en España porque el diario Marca ha titulado esto, un nuevo récord para Cristiano Ronaldo el día de hoy. Así es, otro día más en la oficina para Mr. Champions. El récord es que ya suma 800 goles en partidos oficiales. Ahí está Cristiano Ronaldo, que ya superó, por ejemplo, al Rey Pelé. Esto ha dicho Sport Center. Porque de la mano de Cristiano Ronaldo, el United se mete en octavos de Champions. El equipo de Michael Carrick se hizo fuerte en el segundo tiempo y venció 2-0 al Villarreal para lograr la clasificación. Por su parte, en Portugal, esto ha dicho el diario La Bola. Cristiano Ronaldo, decisivo, marca gol y garantiza al United en los octavos con la imagen de Cristiano Ronaldo. Seguimos en Portugal con el diario Record. El Manchester United vence al Villarreal con gol de Cristiano Ronaldo para clasificar a los octavos de final. En Argentina, TIC Sport, Manchester United puntero de la mano de CR7. Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en el momento clave y Sancho liquidó el encuentro frente a Villarreal 2-0 en España y tranquilidad para los ingleses de cara al último duelo. Y yo me despido amigos por el momento porque esto ha dicho en Argentina Marca Sport, muy importante este texto, díganme si están de acuerdo o no. Abro comillas porque Cristiano Ronaldo es el mayor problema para el director técnico del United. El delantero es aparentemente imposible encajar en un sistema moderno y su fichaje simboliza una falla que frena al club. ¿Estás de acuerdo o no con esta dura frase? Realmente Cristiano creo que es el salvador del United. No sé si están de acuerdo. Bueno, esto salió por el periódico o el diario The Guardian de Inglaterra. ¿Estás de acuerdo o no? No olvides darle like al video, comentar y suscribirte al canal. Chao, chao. Se despide Leonardo.